Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Dominion desde una historia de cubos Minecraft. Eh, bueno, el error que tenía en la <laughs> en la granja era una gilipollez como un castillo, vale. O sea, pero, pero una gilipollez de de un nivel, un nivel de retraso. Ahora después os lo voy a enseñar, vale, para que veáis simplemente lo que era. Eh, que si vosotros habéis hecho la granja y la habéis hecho conforme conforme a lo que estaba haciendo yo, o si habéis querido seguir el el tutorial del chiquete este, que no me acuerdo de su nombre porque no lo he mirado. Pero bueno, sabéis de quién os hablo, ¿verdad? ¿Se llama Germán o algo así? No sé. Tiene un nombre como muy común, ¿vale? Pero no, no me acuerdo de su nombre. Lo dejáis por ahí en los comentarios. Y la hemos liado, para... Vale, esto ya me pasó el otro día también en otro sitio. De esto de cavar un agujerito y que de pronto te encuentres con que bajas hasta el puto infierno. Y es ultra molesto pero bueno ya de paso puedo mirar a ver si hay algo de um, algo de hierro que parece ser que no hay carbón que me da un poco igual ahora mismo la verdad sube sube está apenas para generar lag no hay problema bueno yo venía por acá porque venía por a por tierra bueno a por arena básicamente porque quiero eh, hacerlo el tema de los cristales de arriba para que no nos pasara lo que nos pasó de, de esos bloques que no terminaron de, de llegar a su sitio vale por aquí. Y esto es un poco lo malo que tiene que haya cuevas debajo de los, debajo de los desiertos. Y es que se actualizan los bloques al quitar un, un bloque. Y pasa esto. Que te caes. ¿Vale? Y si te caes en un sitio razonable, bueno, va. Pero cuando te caigas de una rabina o algo por el estilo... Pues la gracia es chica, ¿vale? Porque se actualizan todos los bloques. Entonces... A lo mejor tú le estás dando al bloque que tienes justo delante, pero hay cinco bloques por detrás de ti que se están actualizando al mismo tiempo. Con lo que te puedes pegar un guarrazo, pero bastante generoso. Y diréis, tío, ¿te estás pasando cogiendo tierra? A lo mejor no tanto, no os preocupéis. Vale, vamos a. Tierra, arena, coño. Venga, vamos a ello. Simplemente quiero romper la pala, ¿vale? O sea, pues ya está. Su suficiente. Ese es el toque de queda, ¿vale? Nos vamos ahí, vamos a hacer el cristalete. Os enseño mientras tanto qué es lo que tenemos que cambiar en la granja y pasamos ya de la granja, ¿vale? Ya con eso lo doy por finalizado. Aunque me gustaría evidentemente ponerla bonita, ¿vale? Pero eso lo haremos otro día. En plan, en plan más adelante, cuando nos des desintoxiquemos un poco de, del tema granja. Porque ahora mismo llevamos ya unos cuantos entre el directo, más luego después el, el último episodio, más este. Y luego después, aparte que tampoco sé cuánto he publicado Relativo a lo de la granja de cultivos Pero yo sí llevo ya un ratito trabajando en ella Porque es una granja Que es muy sencilla, pero como Casi todo en Minecraft, pues lleva un Currele No es que sea nada O sea, así de decir, oh Dios mío Es que llevo aquí 27 días, o sea, no es un templo, ¿vale? O sea, estamos hablando de, de una gilipollas Como un castillo, que simplemente hay que poner cosas Pero como tengo muy poquitos materiales en líneas Generales, pues evidentemente se me hace notar venga vamos a ello la verdad es que en cierto modo aparte de dar todo el puto asco eh, no ha quedado mal porque la realidad es que da todo el puto asco verla la estructura esta venga vamos a poner este cristalito por aquí voy a ir a echarle de comer a las vacas y vamos a matar a algo un pollo o algo porque necesito alimentarme papá necesita comida llevo con la arenisca esa en el inventario ya no sé cuántos episodios así que vamos a intentar dejarla ya una puñetera vez por aquí porque no la necesito llevar encima y es que sinceramente la llevo a lo tonto bueno eh, yo quería hacer un par de hoppers o algo me gustaría bastante para el tema este de de la recogida de cosas vale para que no para que no haya tanto caos pero bueno luego después lo haremos vamos a ir a Aló, el tema este, importante. Llevo trigo, sí, llevo trigo. Venga, vamos a darle de comer un poco. Por ahí se ha muerto una. Sí, mira, se mueren. No sé cómo, pero se han muerto, ¿lo habéis visto? Bueno, sí, sí lo sé, porque tiene esto un problema de aplastamiento también. Bastante curiosete. Ha bajado una. De todas las que había, una. Y eso de ahí no lo voy a poder coger, ¿verdad? A ver, podría romper esto y cogerlo. No sería tan mala opción, total. La que tenía que caer ya ha caído. O intentar por aquí abajo. No lo consigo. Bueno, se ha quedado ahí. Al menos han caído dos filetes crudos. No está mal. Vamos a hacernoslos. Y vamos a solucionar el problema ese. Vale. Con nueve tengo poco, ¿eh? Pero es que quiero hacerme primero los filetes. Me hago esto en un momento. Dejo haciéndose el resto y vamos a plantar y a colocar. Vale. Vamos a hacer las dos cositas. Con 20 ya podría ir siendo 20 ya se va apareciendo más a, a lo que quiero A ver Vamos a ver si podemos coger esto Dos filetámenes Para el pecho Y esto aquí Perfecto, venga Filete 1, filete 2 Como alimenta la vaca Dios mío, es que es una maravilla lo siento por los veganos. Venga, eh, vamos a subir. Podemos gastar aquí lo que llevo de trigo. En estas vaquitas, que la verdad es que me quedan pocas aquí abajo, ¿eh? Si lo piensas, no hay tantas. Vale, ya está. Reproducíos. Que sigamos con el ciclo de la vida. En el que vosotras morís y yo me alimento. Vale, esto lo podemos cerrar. No sé si al cerrar aquí ahora habré provocado que vuelva a salir el agua. Que puede ser. No lo he pensado. Venga, tú puedes. No lo he pensado si esto afecta al ciclo. Vale, no. No le afecta. Bueno, pues mirad. Es una tonta como un castillo. ¿Veis esta línea de aquí? Pues no está ahí. Está uno a la izquierda. Por eso eso de ahí no ha llegado. Tan simple como esto. Una tonta como un castillo. Así que el circuito de Reston. Vamos a tener un pequeño problemilla con él. Entre comillas. Y es que por aquí se me va a salir un poquito de agua. Vale, ya está. Llevo cubo, sí, llevo cubo. Así que. Podemos hacer lo siguiente. Podemos poner, por ejemplo, aquí esto, ¿vale? Que no me afecta. Y ahora lo que hacemos es poner. Esto. Madre mía, llevo mierda. Aquí. Bueno, espérate, espérate, espérate. Quita ese agua. Ahí. Vale, esto me lo vas a quitar de aquí. Esto me lo vas a quitar de aquí. Ahora me vas a poner el observer este. Aquí mirando hacia abajo. Buena. Le vas a poner la Preston. Vas a poner por aquí esto. Vas a poner por aquí esto. Vale, entonces ahora una vez que tenemos esto lo que vamos a hacer va a ser simplemente mover el, el dispenser. Uno más hacia la izquierda. Vale. Me acuerdo además que comentaba el chico. Mmm, hasta que no tengáis hecho todo el circuito, os recomiendo. Vale, buen, buen salto. No le he de milagro. Os recomiendo que no pongáis eh, los cubos y tal, y no sé qué. Pues hala, lo primero que he hecho yo. Con dos cojones. A ver. Tal que así. Tal que así. Y ahora aquí dentro. Le vamos a poner el cubete de agua. Vale. En principio esto por aquí está. Entonces, esto debería llevar la corriente hasta aquí. Esto se lanza por este lado, se lanza por el otro. Y todo funciona y todos somos felices, ¿vale? Creo, espero y deseo. Entonces, vamos a poner por aquí el cristal. Podría mover directamente lo de la Reston también y así asegurarme, pero... Que no lo voy a hacer. Mm, ya me entendéis. Esto, vamos a ponerlo por aquí. Esto realmente se pone para crear un segundo nivel, ¿vale? O sea, a partir de aquí podríamos empezar un segundo nivel a esta altura, ¿vale? Puesto que por aquí te puedes mover y no tienes problemas, pues puedes crear un segundo nivel en el que empezar otra vez a, a colocar los cultivos, etcétera, ¿vale? Así que no sería un problema en un momento dado. Vale, vamos a colocar por aquí las zanahorias. Sigo teniendo mis dudas de que esto llegue al de la esquina, ¿vale? O sea, ese sí que creo que, que ese bloque se va a quedar sin... sin romperse ninguna de las veces. Tampoco es un problema porque no va a suponer un, un descenso de la eficiencia ni nada por el estilo. O sea, esto es simplemente que en un momento dado, pues ese bloque de ahí no, no se va a deshacer. Y es por lo del tema de no haber empezado desde la puñetera esquina a poner primero el cubo de... El cubo de agua, o sea que esto estuviera allí. Lo que pasa que viendo que este sí que se ha ido antes, pues todavía tengo mis ligeras esperanzas de que esto funcione correctamente. No obstante, no he comprobado si por abajo se ha quedado. Se ha quedado bloques eh, por ahí sueltos de. Pues eso, eh, de todas estas mierdas, ¿vale? Porque aquí delante, esto si cae aquí dentro, ahí dentro se queda, ¿vale? O sea, lo que caiga aquí se pierde directamente. Pero bueno, tengo la esperanza de que como inmediatamente después de recogerlo, eh, voy a tener que, voy a tener que replantar. Pues tengo la esperanza de que eso funcione al final, bien, básicamente. No obstante, no estoy nada contento con esta granja, vale. O sea, es una granja que la hemos hecho porque la teníamos que hacer, como quien dice, era necesario para el rico proceder de, de la serie. Pero creo que hay algunas que son Mucho más eficientes que esta Léase, por ejemplo, la granja de aldeanos ¿Vale? Creo que es bastante más Eficiente que, que esta granja Esta granja, pues es un poco, meh Está bien, pero no es Tampoco nada del otro mundo Voy poniendo todo esto por aquí Encima de la redstone Encima de las vías, encima de los cultivos No pueden hacer spawn Los bichos, ¿vale? Pero eh, ni encima del cristal, si mal no recuerdo, ¿vale? No obstante, tengo piedra aquí, ¿vale? Entonces esto de alguna forma habría que cerrarlo y poner slabs en la parte superior o algo para, para evitarnos posibles contratiempos, ¿vale? Vamos a plantar ya por aquí las patatuelas y con esto y un bizcocho hemos terminado la parte del cultivar. Lo cual está bastante bien. Esto lo malo que tiene es que si cada vez que recojamos vamos a tener que hacer esto, pues es un poco ñordimer, ¿sabéis? Luego, después, aparte, también estaría bien poder de alguna forma tener hecho un sistema de tal forma que se active solamente el piso que tú quieras y tener puesto en cada piso un tipo de cultivo diferente. Eso sería ya el no a más, porque si solamente quieres trigo, pues no tienes por qué caerte todas las zanahorias y todas las cosas, ¿sabéis? Que eso, en cierto modo, se podría hacer para activar únicamente el circuito que quisiera, ¿sabes? O sea, bajar una palanca o lo que fuera abajo y hacerlo de esa forma. No sé si a la larga lo cambiaré y lo haré de esa forma. En principio no. Porque no me parece tampoco mal ahora al principio que salga de todo, pero creo que podría ser interesante el tener hecho algo similar. Venga, vamos a acostarnos. Y en principio esto está, o sea que ya es simplemente darle al botoncito dos veces cada vez que lo necesitemos, ¿vale? A la palanca para activar y desactivar el circuito y que deje de caer agua. Y ya estaría, o sea, esa mole de ahí es nuestro sistema semiautomático, que me parece un poco chusta. Ya os lo digo. O sea, no no me ha convencido, a ver, evidentemente está hecho también un poco feo, ¿vale? O sea, yo cuento con ello con que evidentemente bonico, 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 lo que se dice bonico, no está pero una cosa es que no esté bonito y otra cosa es que no sea del todo eficiente, propiamente dicho, ¿vale? O sea, a mí en líneas generales no me gusta mucho la forma que tiene esto, pero bueno. Incluso podríamos sacar para que esto la podríamos activar desde aquí abajo, ¿sabéis? O sea, que te metas aquí, la actives y automáticamente esperes a que te caiga todo de allá arriba. Que fijaos que incluso tenemos una parte tapada, otra parte sin tapar, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. Yo creo particularmente que por ahí arriba eso no está del todo decente. Pero bueno, me da un poco igual porque realmente es simplemente por, por sacar unos poquitos de cultivos. Así rápido simplemente. Y creo que ese objetivo está cumplido de sobra. Vale, pues han caído por aquí unas cuantas vacuelas. Así que bien. Bien. El sistema por ahí funciona. Bueno. Cosas que tenemos que hacer. Muy sencillo. Eh, tenemos que empezar a preparar ya lo del tema de traernos a los aldeanos, ¿vale? Y para ello, deberíamos de, de empezar a pensar. Vamos a poner de esta, así queda bonito. Deberíamos de empezar a pensar en poner. Los raíles a través de. A través del nether, ¿vale? Así que creo que voy a empezar un poco con el proceso ese. Vamos a dejar por aquí todo esto. Eh, vamos a dejar por aquí abajo esto, esto. ¡Ay! Qué raro que me piquen a mí las narices, tío. O sea... ¡Ah! Oh, ¡Joder! Es horroroso. Es un picor molestísimo. Vale, eso no. Esto sí. Eh, las semillas las tenía que haber dejado aquí abajo. Es por dejarlo todo un poco organizado, ¿vale? O sea, no quiero llevármelo todo a la me cago en 10. Me gustaría dejarlo un poco... Cada cosita en su sitio. Y... Vale. Vamos a ver dónde tenemos... Esto también lo podemos dejar por aquí. Tenemos que subir los portales del Nether, acordaos, ¿vale? De momento no lo voy a hacer porque no me hace falta. Pero deberíamos de subirlos y hacer un hub de portales, ¿vale? Eh, tenemos 64, 3. Y luego después el rail detector este que me da un poco igual. Mira, he hecho más cristal y resulta que tenía por aquí. Guay. Vale, déjate esto por aquí. Eh, vale. Vamos a coger oro. Polvo de redstone. Y no me acuerdo qué más era para poder hacer los, los que propulsaban. Que creo que propulsaban a 16. Raíl propulsor, aquí estaría. Vale. Con 6, yo creo que voy a tener suficiente. No me hace falta tampoco mucho más. Voy a llevarme otros 6 por si acaso, ¿vale? Pero en principio, creo que con la distancia que tengo que cubrir, tampoco me hace falta mucho más. Y luego, después necesitaremos también cositas de estas. ¿vale? para hacernos un transporte rápido por el nether y deberíamos de llevarnos también una palanquita aparte de todo esto, así que vamos a hacernos tal que así una palanca para lanzar el, el circuitico, vale, bueno, vámonos para el nether entonces, llevo un montonazo de cosas encima que como las pierda por risas y jajas y me cago en la leche, así que espero no perder nada, de momento los cultivos no van a continuar con su proceso de crecimiento, pero no pasa nada Enseguida estamos de vuelta. Vale, entonces, necesito traerlo hasta la misma puerta, en realidad. O sea, lo necesito traer hasta aquí. Yo, de esta... Sí, un poquito. Por tapar un poco, ¿vale? Porque ya sabéis que no sé por dónde están, ¿vale? O sea, no... Vale. Esto es de un ataque, ¿sabéis? O sea, esto, un bicho ha disparado hacia acá y se ha encontrado con que no le ha salido bien, pero lo ha intentado. Bueno, vamos a ver: eh, circuito, desde aquí para allá. No sé cuántos bloques son, pero evidentemente me va a hacer falta más bicha de esta, seguro. Y todo esto va a hacerlo así al descubierto. Pues no puede traer nada más que posibles problemas. Pero bueno. Vamos a intentar confiar en la fuerza del corazón. Y en que todo va a salir bien. No me llega ni heblas O sea, me hace falta metal para aburrir. Bueno, metal, hierro. Así que me da a mí que voy a tener que llevar una parte del circuito a empujones. Lo cual va a ser súper bonito. Realmente esto es porque lo quiero hacer para ir rápido de un sitio a otro, ¿sabes? Porque como nos iremos trayendo al principio... Míralo. O sea, esto llega hasta aquí, ¿vale? Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Me voy a llevar por lo menos tres... Eh... Sí. Me voy a llevar por lo menos estos tres y lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a ir a por una... A por un cart de esto, o sea, por una vagoneta. Y vamos a irlo empujando manualmente, ¿vale? Va a ser súper bonito esto. No, no habéis visto una cosa igual en vuestra vida, ya veréis. A ver. Esto, a ver si desaparecen ya. Que podría quitar el bloque, ¿sabéis? O sea, que también es porque yo soy un poco cafre, pero. He visto un zombie, ¿verdad? Bueno, mientras que no venga para acá. Eh, aquí están las vagonetas. Aquí. Vale. Venga, vamos a llevarnos un par, por ejemplo. Pero me hacen falta un montonazo, ¿eh? O sea, poca broma. Ahí. Vamos rompiendo. Cada vez que pasemos, rompemos unos pocos, ¿vale? Mmm. Pues vamos a ver cómo hacemos esto, porque evidentemente no llega, ¿vale? O sea, lo que yo tenía pensado no me llega ni de coña. Que siempre podemos probar a poner por aquí entre medias de las de oro, ¿vale? O sea, para. Porque bueno, son 12 más, pero con 12 más aún así no llega. O sea, ni de blas, Ya os lo digo. Esto lo podemos poner un poco así. Si llegamos hasta este punto, pues en el momento en el que lleguemos. Lo empujamos como un champion. Y ya está. Creo que las de oro no giraban, ¿vale? O sea que. No pueden hacer curva. Tienen que ser rectas. Así que esto habrá que ponerlo tal que así. Entonces, en estos puntos lo que tenemos que hacer es poner lamparitas de restone. De estas. Para que esto se encienda. Y propulse. Y diréis. ¿Y para qué vas a poner aquí un propulsor? Bueno, pues no tiene mucho sentido. Si no es para ir para allá rápido, ¿vale? O sea que también esto me puede servir a mí. En un momento dado, no solamente para los bichamenes. Creo que son 13, ¿vale? O sea que en principio por aquí ya podríamos colocar más. Si lo coloco aquí arriba, efectivamente no le afecta. Tiene que ser aquí abajo. Y ya estaría. Esto llega hasta aquí. Pues nos faltan un hueván cano de bloques, ¿vale? Así que, bueno, vamos a probar a ir haciéndolo así. Y a ver si lo conseguimos. Tú fíjate todo lo que queda de recorrido, ¿eh? Me queda como, como la. Como un poco más del doble. Bueno, un poco más del doble, no, un poco más de la mitad. Pero que son muchos igualmente, o sea. Un poco más de la mitad siguen siendo un cojón. Anda, mira que bien. Hola. No puedo dar a través de esto. Vale, hay zombies, hay de todo, tío. ¿Por aquí qué pasa? Hola. 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 Vale. Venga, perfecto. Entonces, ahora la idea es la siguiente. Tenemos que intentar poner uno de estos y ponerle uno de estos y meter al señor ahí adentro. A ver, un segundito. Quita esto. Y antes funcionaba el hecho de ponerlo justo encima del rail, bueno, justo encima o aproximadamente y entonces la plantabas, pero por alguna razón que desconozco, esto no me está funcionando ahora Que también podría colocarla justo debajo Y empujarlo y a tomar por culo, pero Vamos Pues ahora ya no me va a funcionar De todas formas este es un cartógrafo El primero que me tengo que llevar no es un cartógrafo O sea, a lo primero me tendría que intentar llevar A, a un seper, un granjero Vale Uno de estos, por ejemplo Venga, ponle ahí esto Y a esto no se les puede golpear ni nada por el estilo, ¿vale? O sea, si los golpeas, se cabrean. Y si se cabrean, te ponen las cosas más caras, se enfadan contigo, puede que incluso no se reproduzcan. Un lío, ¿vale? Amigo, muévase usted, por favor. Por cierto, ¿qué me cambiado este? Nah. A ver. Por favor, muévase. Vamos a ponerle aquí otro. Y le hacemos la doble trampa, ¿vale? Por alguno de los dos lados tendrás que bajar amigo, si no es por un lado será por el otro. Bajas. Debería haberme traído una cama, esta gente no tiene camas. No me apetece para nada que aparezcan por aquí bichos y me jodan esto. ¿Quijo de puta se me ha escapado? ¿Lo habéis visto? ¿Pero qué, qué, qué especie de, de, de ser del averno? Venga, a ver. Uno, para allá. ¿What? ¿Ahora no caen dentro de las vagonetas o qué? ¿Esto es nuevo también? ¡Ah! ¡Ha saltado! ¿Por qué? ¿Por qué no se quedan ahora encerrados dentro? Venga, hasta luego. Pues ahora esto tampoco funciona así. Me voy a ir porque no quiero que les pase nada. ¿Vale? A estos señores. Me apetece que sigan vivos. Me apetece mucho que sigan vivos. De hecho. Así que vámonos por aquí. Hostia. Pues entonces... Lo que tenía pensado de traérmelos a través del Nether así... Me da que me voy a comer una buena mierda. Hola. Ahí te mueras. Princesa. Que este no es tu sitio. Vale, eh, por aquí ¡Ostras! Pues me acaban de dejar el culo partido O sea, pero, pero como muy partido Ahora probaré de nuevo Pero vamos, en principio debería de ser capaz De meterlos allá adentro O sea Algo ha pasado Indudablemente Bueno, hasta aquí Ahí Pone el vagonencio Métete dentro Y dale caña Ahí Así y así, vale, perfecto. Ya está, montate. Y ahí vamos, cerdo man, A ver si salgo. Uop. Me he metido dentro, pero no sale por el otro lado, ¿no? Ja, <laughs> Hubiera estado bien. No sé qué habrá pasado con la vagoneta esa. No sé si pasará al otro lado también. Si sí, pasa al otro lado. Igual que el cerdo. Por cierto. El cerdo está aquí con nosotros. Vuélvete. Adiós. Venga. Hasta luego. Adiós. Llama cuando vuelvas. Hostia, pues no se va. Bueno, pues nada, ya está. Tenemos nuevo vecino. Ya le podemos cobrar el alquiler. Bueno. Pues nada, pues lo voy a dejar por aquí porque hemos hecho ya bastantes cosillas Pero no he sabido el por qué no los puedo meter en la vagoneta A ver si me lo podéis dejar por ahí en los comentarios Y yo que sé, el próximo día intentamos empezar a traernos ya a los aldeanos Aunque no tengo hecha ni la zona de aldeanos ni nada Pero yo que sé, me lo traigo y, y que lo meta ahí aunque sea bajo tierra, yo que sé Total, va a ser un esclavo, así que qué más me da que empiece ya estando bajo tierra nos vemos en el siguiente vídeo. Ya sabéis chicos, si os ha gustado el vídeo darle like. Si no estáis suscritos, si os queréis suscribir, pues ya sabéis que es gratuito completamente. Eh, decírselo a vuestros amigos, a vuestros familiares y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.